Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy hemos tirado la casa por la ventana y os hemos traído esta preciosidad, el Lamborghini Urus, con su V8 biturbo bajo el capó, 650 caballos, 850 Nm de par y la promesa de regalar sensaciones de auténtico deportivo a pesar de sus 2.300 kilos de peso. ¿Lo demostrará? ¡Vamos a comprobarlo! He estado pensando un poco cómo definir a este mastodonte tan grande que podríamos decir que está en la cúspide de los subgrandes deportivos y realmente me he dado cuenta de que nadie necesita algo así, pero en el fondo todos querríamos tener uno. Esa es la magia de Lamborghini, sobre todo con este espectacular color Viola Pacifae tricapa que le queda increíble en sus 5,11 metros de longitud. Todo en este sub es excesivo. 2 metros de ancho, 1,64 de alto y 3 metros de batalla para configurar una carrocería sumamente deportiva y atlética por la que los años no parecen pasar. Y eso que ya lleva unos cuantos en el mercado porque se presentó en 2017. Como sabes, la marca italiana no había hecho nada parecido a esto desde su mítico LM002, del que solo se produjeron 300 unidades. Lo curioso, lo asombroso, es lo bien que ha sabido posicionarse este Urus dentro de la gama, entre los Aventador y los Huracán. Y no debemos olvidar que la marca nació como fabricante de vehículos todoterreno, concretamente de tractores, que por cierto, se siguen comercializando, aunque no pertenece a la empresa Automobili Lamborghini, sino a Lamborghini Trattori. Por eso, el mismísimo Ferruccio Lamborghini se sentiría orgullosísimo del coche que hoy nos ocupa. Es cierto que bajo este capó no reside el maravilloso V12 del Aventador ni tampoco el V10 del Huracán. Aquí debajo respira un V8 biturbo, te lo decía antes, de 650 caballos, 850 Nm de par, que es una auténtica burrada, y ahí están las prestaciones de 0 a 100 en 3,6 segundos y 305 km por hora de velocidad máxima. Lo bueno del Urus es que ha sabido mantener el ADN de la marca en cuanto a estilo y estética. Su carrocería impone, tiene muchísima presencia y un semblante único. Es puro músculo que está marcada por las líneas rectas, esos ángulos súper cerrados y aristas por todas partes. Y estaréis conmigo en que han sabido trasladar perfectamente el estilo del frontal del Huracán a un volumen mucho más ancho y mucho más grande, pero hoy están, por ejemplo, la firma lumínica en I tan característica de Lamborghini. La forma del capó delantero es súper afilado y el resto de la carrocería es una continuación lógica y muy natural, nada forzada, con aletas delanteras y traseras muy anchas y muy marcadas y una línea del techo descendente que le da ese aspecto de subcoupé tan deportivo. Llantas de 22 pulgadas son una opción, las de serie son de 21 pulgadas, aunque existen otras de 23 pulgadas que no le quedan nada mal porque es que el coche es simplemente enorme. Lo que sí que es de serie son los discos carbocerámicos, que son enormes también, 440 milímetros en este eje delantero, 370 en el eje trasero, que son absolutamente necesarios cuando pues avivas el ritmo y quieres divertirte un poco. En la trasera te encuentras una luneta muy inclinada, un gran spoiler y la palabra Lamborghini situada en una posición muy visible, justo en la línea LED que une ambos grupos ópticos posteriores. La guinda la ponen las cuatro salidas de escape, dos a cada lado, y un difusor que te recuerda una vez más que no estás ante un SUV cualquiera. Esto es especial. Y esto grosso modo en cuanto a los detalles exteriores de este Urus. Voy a ponerme al volante porque quiero ver cuál es la atmósfera que se respira cuando estás sentado en el interior. Pero antes, si te está gustando el vídeo, déjanos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho ya, déjanos tus comentarios porque los leemos todos y activa la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Y ahora sí, vamos al interior. Y paso por fin aquí a las plazas delanteras y, señores, todo esto es abrumador. Simplemente con leer esta palabra de aquí, Lamborghini en cromado brillante, espectacular.
Pero todo este diseño te das cuenta de que es una extensión del diseño exterior. Aquí además está inspirado en el mundo de la aviación, muy típico en Lamborghini, con esta parte de aquí, estas palancas que recuerdan a las de un caza. También las líneas rectas, las aristas, los hexágonos también, en este marco, por ejemplo, en las salidas de aire, todo esto es muy Lamborghini. La combinación de los distintos planos, de los distintos materiales, contraste de alcántara, piel, carbono, aluminio cepillado, todo hace que este interior ofrezca esa experiencia única y súper especial. Es un equilibrio perfecto entre deportividad y también lujo. Y tampoco me puedo olvidar del elemento, del aspecto tecnológico. Hasta 4 pantallas configuran todo este interior. La primera es la de la instrumentación con la serigrafía típica de Lamborghini y después esta dupla de pantallas de displays. La de arriba es desde donde se maneja pues la radio, el sistema multimedia, el teléfono, el navegador. Y esta de aquí abajo, aquí podemos acceder a los datos del climatizador, también a los asientos calefactados y refrigerados y, por ejemplo, activar algo tan sencillo como el control de descensos o también el sistema Start-Stop. Pero tampoco nos podemos olvidar de la cuarta pantalla, que sería el Head-Up Display, con la serigrafía también típica de la marca italiana. Si te has subido a un Audi RS Q8, pues vas a percibir esas claras similitudes en la configuración interior. Y me refiero, por ejemplo, a los mandos satélites del volante, al propio volante y la configuración de los botones, también a los elevalunas eléctricos. Todo esto es casi calcado a un Audi RS Q8. Pero obviamente este es un SUV gigante, enorme, es familiar, así que voy a las plazas traseras porque creo que también tengo cosas que contaros. Estas plazas traseras también me dan la bienvenida de forma espectacular. Fijaos en detalles como por ejemplo el carbono o el aluminio cepillado. Pero es que, obviamente, al ser un coche tan grande, son muy amplias. Aquí se viaja de lujo. Fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas, también para la cabeza, aunque voy un poquito más cerca del techo por esa caída coupé que tiene este Urus. Y lo que sí que no te recomiendo es la plaza central. ¿Por qué? Porque es mucho más estrecha, es más incómoda y también tienes que lidiar con el amplio o gran túnel central de transmisión. Pero es que las plazas exteriores son brutales. No tienen, evidentemente, el apoyo lateral de las plazas delanteras, pero fijaos lo bien que están contorneadas tanto para las piernas como para la espalda. También dispongo de un climatizador de 4 zonas independientes. Lo puedes manejar desde aquí. La salida de aire sale tanto por el túnel central, por aquí, como por el pilar B en los laterales. Y un último aspecto práctico que, si eres amante del esquí o del golf, te va a encantar, porque el respaldo está dividido en 3 partes: 40-20-40. Esta parte de aquí se puede plegar, mientras que los asientos exteriores son totalmente útiles, y aquí puedes disponer de los palos de golf o, si no, de los esquís. La zona de carga es muy grande y en configuración de 5 plazas cúbica nada más y nada menos que 616 litros, que se convierten en 1596 siempre que pliegues los respaldos de la fila trasera. Y ahora sí que sí, vamos con el ritual de arranque, que, bueno, ya os he dicho antes que todo este interior está muy inspirado en la aviación de combate. Para arrancar este Urus tenemos que levantar esta pestañita roja y aquí justamente se esconde el botón que arranca el V8, ya habéis escuchado el sonido. Después tenemos varios botones, varios mandos. A la izquierda está el mando Anima, que es el de los modos de conducción. Tenemos 6 modos: Strada, que es el más tranquilo, por así decirlo, modo Sport, modo Corsa y después ya los todoterreno, Sabia, Terra y Nieve. Y a la derecha tenemos el modo Ego, un mando que lo que hace es que de forma independiente selecciona cómo quieres que se comporte este Urus, tanto en cuestión de tracción y chasis, dirección o suspensión. Bueno, ya estamos en marcha y el Urus, hay que decir que siempre que lo arrancas lo va a hacer en el modo más relajado, el modo Strada. Es el que yo recomiendo para el día a día, porque al final este es un coche familiar que también vas a poder utilizar y que de hecho harás en el día a día, y siempre querrás ir pues lo más relajado posible, lo más confortable. Y el modo Strada te regala ese confort, aunque también, si aceleras, ahí lo veis,
tienes una buena aceleración, te regala buenas aceleraciones. ¿Por qué? Pues porque no hay que olvidar que son 650 caballos bajo el pie derecho. Es así de simple. De lo que también te das cuenta es de que este chasis va duro. Es cierto que puedes hacer un viaje perfectamente con este Urus, pero sí que notas que el chasis va firme, que es un chasis que va tenso, que no es un Volkswagen Touareg, aunque como digo, no es del todo incómodo. La suspensión es independiente en ambos ejes y tiene unos muelles neumáticos que, entre otras funciones, pues permiten modificar la altura de la carrocería 9 centímetros entre sus posiciones más extremas. Es decir, en la posición más baja, la altura libre al suelo es de 158 milímetros y la más alta es de 248 cuando quieras hacer algún vadeo o practicar un poquito de todoterreno off-road, que sí que puedes hacer con este Urus. Y uno de los elementos, uno de los trucos mágicos que hace que este Urus, con todo este peso, con toda esta mole, se sienta tan liviano y tan ágil en las curvas. Y es que Lamborghini ha instalado un sistema de dirección en las ruedas traseras muy similar a lo que hace con el Aventador. A alta velocidad, las ruedas traseras giran en el mismo sentido que las delanteras para mejorar esa estabilidad y el paso por curva, y a baja velocidad, cuando estás maniobrando, lo hace justamente en el sentido contrario para maniobrar de una forma mucho más sencilla. Y visto ya cómo se las gasta este Urus en su modo más relajado, es hora de activar el modo Sport en el mando Anima. Y aquí ya empiezas a escuchar unos decibelios poquito especiales. Y todo empieza a pasar a una velocidad más alta. La dirección responde más, llega más información a tus manos. La respuesta al acelerador es bastante más rápida, más instantánea. Fijaos cómo acelera y ya las rectas se vuelven mucho más cortas y tienes que estar más ágil con los frenos y anticipándote a esta respuesta tan enérgica. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Cómo empieza a comportarse este Urus? Lo que más sorprende es que a pesar de su peso y de las inercias que generan esos 2.300 kilos que pesa, que es increíble, pues lo sorprendente es esa agilidad en las curvas, en la entrada en la curva. No cuesta nada meterlo y cuando empiezas a ver la salida, basta con dar gas para que el sistema de tracción a las cuatro ruedas se encargue de repartir el par entre ambos ejes de una forma súper natural y que el coche salga disparado, parapetado hacia la siguiente curva. Pero este Lamborghini se reserva, se guarda todavía unas en la manga y es que ofrece todavía un modo más deportivo que es el modo Corsa. Y ahora sí que sí, señores, ya está toda la carne en el asador. La electrónica se relaja y eres tú solo frente a la máquina y a sus reacciones brutales. En las curvas más cerradas notas cómo este Urus gira absolutamente plano. Y eso es gracias a las barras estabilizadoras activas. Y es que efectivamente, en este Lamborghini hay muchísima electrónica para que haga esto, para que se comporte de esta forma tan deportiva y puedas divertirte como si esto fuera un coche mucho más ligero, un deportivo mucho más pequeño. Fijaos qué sonido, qué bronco y qué fácil sube de vueltas. Los frenos, por ejemplo, cumplen perfectamente con su cometido, confías en ellos completamente porque huyen de la fatiga gracias a su material cerámico. Pero es que es brutal, es que en un Bugatti Chiron, por ejemplo, nos encontramos con unos frenos en el eje delantero de 420 milímetros y pinzas de 8 pistones delante y 6 detrás. Pero es que aquí, en este Urus, se emplean pinzas de 10 pistones delante y 6 detrás. Y por eso Lamborghini homologa 33,7 metros para frenar desde 100 hasta 0. La dirección, por ejemplo, también lo tiene todo. Es una dirección rápida, es precisa
Y realmente sorprende porque es una mole enorme y es increíble cómo es capaz de transmitir, de hacerte llegar toda la información de lo que pasa en las ruedas delanteras. ¿Es como la dirección de un huracán? Pues obviamente no, no lo es, no es tan precisa, pero la verdad sorprende muchísimo cómo se comporta esta dirección en un coche tan grande y tan pesado. ¿Cómo hace llegar tanta información a tus manos para que puedas atacar las curvas de la forma en la que puedes atacar con este Urus? ¡Ay, pay! Madre mía, se me está quedando ya el corte de gas y todo. ¡Apa! ¡Qué maravilla! ¡Qué reacciones tan de deportivo puro! Vas muy rápido con este Urus, pero porque te hace sentir muy confiado al volante, te hace sentir que puedes atacar cada curva y frenar cada vez más tarde en cada giro. Y es que te sientes sorprendentemente conectado con la carretera y eso es algo que no me cansaré de decir. Es tremendo cómo este Urus hace lo que tú le dices, cuando tú le dices, y todo con una absoluta obediencia y precisión. Al principio, cuando me he sentado en este Urus, pues tengo que decir de verdad, o sea, me sentía bastante desconfiado, algo escéptico de que se pudiese comportar como lo está haciendo, de una forma tan absolutamente absurda, en el sentido de que es un deportivo de 2.300 kilos de peso. Pero es que todo funciona como uno espera en un coche deportivo, es decir, la dirección es muy buena, el cambio es muy rápido, los frenos funcionan a las mil maravillas y este motor, este V8 biturbo, es una auténtica pasada cómo entrega la potencia. No es un V12 del Aventador, no es el V10 tampoco atmosférico del Huracán, pero gira siempre muy lleno a cualquier régimen y te hace disfrutar de una conducción así, tan deportiva. Muy pocos SUV de este tamaño, de más de 5 metros de longitud, son capaces de ofrecerte este nivel de prestaciones, de arrancarte una sonrisa cada vez que aceleras a fondo, de hacerte sentir cómo trabaja el chasis para volar de una curva hacia la siguiente, de notar cómo los frenos trabajan también para ofrecerte una conducción absolutamente confiada y elevar el ritmo en una mole, que no olvidemos, son 2.300 kilos. Lo que menos gracia te va a hacer es su precio, 280.000 euros, lejos de los 231.000 que pide Porsche por un Cayenne GT Turbo, por ejemplo. Pero eso no quita para que sea este el Lamborghini más vendido, que otorgue más rentabilidad y viabilidad a la marca italiana. Pero sobre todo, el secreto del éxito de este Urus es que es un Lambo, con todo lo que ello supone. Por mi parte, nada más. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado cómo se la gasta este Urus, déjanos un like, suscríbete, déjanos también tus comentarios y activa la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir publicando. Hasta el siguiente, cuídate mucho y nos vemos. ¡Chao!